El pasado 15 de enero conocíamos la noticia de que la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía va a brindar al Ayuntamiento de Motril todo su apoyo durante todo el proceso de recuperación y rehabilitación de la fábrica azucarera Nuestra Señora del Pilar, cuyos trabajos se inician este año en dos de los espacios más visibles y emblemáticos de todo el recinto: el edificio del ingeniero y la nave del tren de molinos del complejo fabril, que se inicia en este 2021. A través de la firma de un convenio por parte de la alcaldesa Luisa García Chamorro y la presidenta de FUPIA, Inés Durán, se inicia una importante labor de asesoramiento y apoyo durante todo el proceso de recuperación. A modo de prólogo, el pasado lunes se celebraba una conferencia online organizada por la Fundación, en la que quedó de manifiesto la intención municipal expresada por su alcaldesa no de crear un complejo urbanístico industrial convertido en un museo enorme pero inerte, sino que hay que entender la rehabilitación del Pilar como parte de la premisa de proyectarla como un ente vivo, una locomotora que arrastre del tren cultural del municipio y que genere una importante dinámica intelectual y artística. Pero también hay otra parte muy importante, incluso más importante que lo que es la obra civil que se va a realizar dentro del complejo fabril, como es la proyección que tenemos que darle a la fábrica del Pilar, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es un complejo fabril único en Europa, y entendemos que todos los vecinos de Motril conocen el valor, pero que tenemos la obligación moral y social de dar a conocer fuera de nuestro término municipal, dar a conocer la joya que tenemos en Motril. Ya contamos, y hay que agradecerlo, con el apoyo institucional, y esperemos que sigamos avanzando en otro tipo de apoyo de la Junta de Andalucía. La propia consejera vino a visitar la fábrica del Pilar y se quedó enamorada, y así me lo transmitió, de la joya que tenemos en Motril, y ha mostrado su apoyo y su predisposición de la administración autonómica para intentar cuanto antes que esa realidad, ese sueño que tenemos los motrileños de convertir la fábrica del Pilar en el futuro Museo del Azúcar, se convierta en realidad. Pero es tal la apuesta que tiene este equipo de gobierno, y repito, con Madeline al frente de esta concejalía, es tal la apuesta que tenemos, que uno de los proyectos que hemos presentado dentro de esos futuros fondos europeos de recuperación y resiliencia, precisamente uno de esos proyectos es destinar 10 millones de euros para continuar con la rehabilitación de la fábrica del Pilar, porque es una prioridad. Por su parte, la concejala de Patrimonio Industrial Azucarero, Magdalena Banqueri, destacaba la relevancia del convenio firmado. Porque por fin hemos dejado plasmado en el papel un convenio, una línea de colaboración con la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía, FUPIA, que desde el primer momento en el que contactamos con ellos, su compromiso fue al 100%. Interesadísimo en nuestro proyecto, conscientes del valor que tiene la fábrica del Pilar a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, ellos han apostado por nosotros y nosotros por ellos, evidentemente. Así que a partir de ahora, pues, estableceremos unas líneas de trabajo, de colaboración, pues, para poder dar aún más difusión y también contribuir al desarrollo del proyecto de la fábrica del Pilar. El teniente alcalde de Turismo del Ayuntamiento de Motril, José Lemos, apuntó al proyecto del Pilar como generador de una auténtica imagen de marca para Motril como ciudad del azúcar. Hombre, pues la firma de este convenio es imprescindible, puesto que esto es un proyecto tan grande y ambicioso que sería imposible por parte solamente con los recursos de tanto humanos como económicos del Ayuntamiento de Motril, tirar para adelante. El contacto con la Junta de Andalucía y más adelante con el Gobierno Nacional para este proyecto, que sabemos que va a ser fundamental para el futuro de Motril y el futuro de la provincia, turísticamente hablando, es muy importante. La presidenta de la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía, Inés Durán, reiteraba su satisfacción por la vía de comunicación abierta con el Ayuntamiento de Motril para la realización de uno de los proyectos históricos de la ciudad, por lo que volvió a felicitar al consistorio y a su alcaldesa por todo el trabajo que se está desarrollando al efecto y sobre el que el gobierno local ha hecho una piña para sacarlo adelante. Es un placer poder colaborar con ustedes. Siempre hemos dicho que la fábrica azucarera de Nuestra Señora del Pilar es uno de los elementos más importantes en el patrimonio industrial
por la excelente conservación de su maquinaria, porque hemos tenido la suerte de que no haya habido vandalismo y ha estado perfectamente sellado y, no, y se conserva, excepto por todo lo que ha caído en estos años, pues como al último día. Y eso es un privilegio, poder entrar ahí ahora y empezar a convertirlo en un espacio de trabajo, y para nosotros es un privilegio. En la actualidad existe un proyecto definido que comenzará con la implantación en la Casa del Ingeniero de la sede institucional y administrativa de la concejalía. Desde allí se dirigirá todo el proceso de restauración, activación del museo y sede del archivo histórico de la fábrica. La segunda acción será la preparación completa de la nave del tren de Molinos y su entorno, llevándose a cabo una apertura al público de este espacio, donde el motivo principal será la restauración de la maquinaria. Esta operación se llevará a cabo durante este año y 2022, con cargo a los fondos europeos FEDER de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSIMOTRIL. En paralelo a la recuperación del proyecto, ya han comenzado una serie de pequeñas actuaciones desde el área de Patrimonio Industrial y Azucarero, donde se está procediendo a la recuperación, selección y embalaje de los centenares de piezas acumuladas en el almacén situado más al oeste de la fábrica, la nave de calderas. Es la primera vez en 20 años, que se empieza a hacer este tipo de actuaciones en la fábrica, y lo que vienen es a poner valor, ver, hacer. Ahora se procederá a sacar, hay que agradecer al área de mantenimiento también, que está en colaboración con el área de Patrimonio Industrial Azucarero, la ayuda que nos está echando para sacar todas estas piezas. Ahora se catalogarán, algunas son piezas del propio tren de Molino, y bueno, es una labor que no por ser pequeña es importante. Todo esto va a ir acompañado, como explicará la concejala de Patrimonio Industrial Azucarero, de otras pequeñas actuaciones, como es la limpieza de todo el entorno, pero dentro de la fábrica, la limpieza también de la plaza de Cañas, donde también hay piezas sueltas que pertenecen a máquinas de vapor, y poco a poco, bueno, pues se empieza a ver el movimiento. Magdalena Banqueri indica que se sigue paso a paso en el proceso de la rehabilitación, y hay pasos previos muy importantes, como el que se está dando en estos días. A la sala de caldera, que es donde está ahora mismo ubicada una pieza de las que están declaradas bien de interés cultural protegido, como es la bomba de incendios, que era el mini camioncito de bomberos que tenía la fábrica para sofocar cualquier incendio, ¿no?, y su escala. Entonces, nos hace falta retirar todo lo que hay delante para poder acceder a la pieza y hacer un estudio más concreto, más exhaustivo, de qué es lo que le hace falta para ser restaurado. Entonces, estamos trabajando en ello. Y de camino, pues haciendo una limpieza, identificando cuáles son las causas que tienen valor de las que no lo tienen, y a ver si podemos ir liberando un poquito la sala de calderas que le hace falta. Y bueno, pues vamos a intentar restaurar esta pieza, que está dentro, digamos, de una de nuestras acciones, de las que tenemos proyectadas para llevar a cabo este plan de rehabilitación. Unos trabajos que contarán con una subvención de la entidad Caja Sur a través del convenio que se va a firmar en los próximos días, y que están descubriendo aspectos esenciales y muy relevantes del funcionamiento del complejo fabril.